Síguenos en TikTok, @alfilodelanocheofi, y disfruta de nuestro contenido exclusivo. Sin duda, los Simpson han sido la familia favorita de muchos, pero en ocasiones hay episodios que nos dejan helados, con dudas, con miedo, etc. Antes la caricatura solo la veías para pasar el rato, las irreverencias, la comedia, las situaciones nos ha sacado una carcajada. Pero ahora que son tiempos difíciles, le tomas más atención por las predicciones. Y en esta ocasión, para este 2021, más de un internauta estará atento. Lo que no sabías, aquí te lo contamos. Estas son las ediciones especiales de Al Filo de la Noche. Aquí nomás. En la temporada número 32 de Los Simpson, en la casita del horror, el episodio número 4 muestra un escenario bastante complicado. Todo comienza el 3 de noviembre del 2020, con las elecciones presidenciales de Estados Unidos. En la caricatura, vemos que los habitantes de Springfield usan cubrebocas, esto por la crisis de la pandemia. Marge llama a Homero para que venga a votar, pero Homero no le da la importancia, se queda dormido. Ya en sueños va a votar, pero a las 8 de la noche, Marge reclama a Homero del por qué no fue a votar. Homero solo dice qué tan malo podría pasar. Pasa el tiempo y en otro escenario vemos a Homero Simpson y las calles de Springfield desoladas, incendios, robos, robots al estilo Robocop que aniquilan a cualquiera que se pongan enfrente. Seguido de esto, aparecen los cuatro jinetes del apocalipsis. Pestilencia, hambre, guerra y la casita del horror. Dando así el inicio del episodio. Analizando las escenas, las situaciones, los números y demás, este capítulo da a entender de un posible fin del mundo. Aquí se muestra incertidumbre, desesperación, algo turbio, pero sobre todo destrucción. Y con esta fecha, que propios extraños los han puesto a pensar. Como ya te lo había platicado, esto atrae los cuatro jinetes del apocalipsis, pestilencia relacionado al COVID-19, muertes, más casos y que se prolongará hasta a finales del 2021. El caballo de hambruna, el agua y el alimento pronto se acabará. Y el caballo de la guerra, reactivación de los planes de la posible tercera guerra mundial. Vaya episodio que predice todo lo que estamos a punto de vivir, o que más bien estamos viviendo. Pero hay otro capítulo, es más antiguo, Vigilancia con Amor, emitido un 2 de mayo del 2010, temporada 21, episodio 20. Se muestra al señor Burns sentado y Smithers le informa que ya no hay espacio en la planta nuclear para almacenar plutonio. Burns le ordena ocultarlo en la maleta de Homero. Luego, Homero va a una estación del tren donde tiene una extraña conversación con un hombre. Homero olvida el maletín. Después, una mujer entra en pánico al ver el maletín creyendo que es una bomba. Más tarde llega la policía y el escuadrón de bombas, el cual deciden volar en mil pedazos el lugar, provocando una explosión nuclear, destruyendo el tren. Pero volvamos a la escena donde Homero está platicando. Atrás vemos un calendario con el mes de abril. Tiene 21 días marcados. Aquí ya está prediciendo una fecha, 21 de abril. Si nos ponemos a comparar, el mes de abril de este año coincide con el calendario del episodio, 21 de abril del 2021. ¿Posiblemente una explosión nuclear o algún siniestro trágico? Fechas que están en el ojo del huracán. ¿Tú qué opinas? Deja tu comentario, con gusto lo leemos. Al filo de la noche.